Durante muchos años, esta agrupación luchó para que se concretara la instalación de cámaras de vigilancia en la ciudad de San Isidro de El General, sin éxito alguno. Los recursos se presupuestaban año con año y al final se destinaban para otra cosa. Así lo afirmó el presidente de la Cámara, Roger Muñoz. Bueno, nosotros en realidad nos cansamos de que presupuestaran esa plata para las cámaras, un proyecto que efectivamente la Cámara inició, hasta teníamos ya las especificaciones de las cámaras, se había hecho el estudio de dónde iban las cámaras, se tenía un presupuesto, se había presupuestado por parte de la municipalidad un monto de 50 millones, habíamos hablado con los asociados, había mucho interés incluso de parte de algunos asociados de aportar. El dirigente dijo que es un tema relevante y que a la fecha no se concreta. Indicó que en su momento dado hasta se coordinó con algunos empresarios quienes se mostraron interesados, pero no se dio continuidad. Porque es un tema muy, muy relevante para el comercio y para la ciudad en sí. No solo para el comerciante, sino para la persona que transita en la ciudad. Y la verdad es que se vinieron todos aquellos problemas que ya conocemos y que nos cansan a veces, ¿verdad? En la municipalidad. Cogieron la plata para otra cosa y la volvieron a presupuestar en otra ocasión. Y la verdad es que es un juguete eso y la verdad no hay ninguna seriedad por parte de la municipalidad en ese sentido y ya no creemos nada. Ahora que se retomó el tema en el Consejo Municipal, esperan que se concrete y que no se lleve otro año más en promesas. Muñoz dijo que como organización están un poco decepcionados, sin embargo, si se retoman y requieren la colaboración de ellos, están en toda la disposición. Ojalá fuera así, ¿verdad? Pero le digo, ya estuvo presupuestado y no respetaron el presupuesto. ¿Esperan que esta vez sí se concrete? Ojalá, Dios quiera, y estamos en la mejor disposición de colaborar. Que los llamen, eso sí. Ha habido acercamiento de parte de la dirección ejecutiva de la Cámara y él está informándose en ese asunto y si hay que estar ahí estaremos. La intención con el proyecto es la instalación de cámaras de vigilancia en 18 puntos distintos y se contaría con el apoyo de la fuerza pública para que trabajen con los ojos electrónicos.